Hola amiguitos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda a su profe Richard Fernández Espinosa, el profe Osito Moroso, en esta ocasión para ver un problemita de razonamiento lógico. La preguntita era, ¿no? ¿Cuántos cortes como mínimo serán necesarios para dividir la torta en 8 partes iguales? Normalmente, cuando yo tengo este tipo, yo podría pensar de esta naturaleza, ¿no? Profe, mira, voy a hacer mi corte por acá, ojo. Mi corte por ahí, mi corte por aquí, ya tendría en 4 partes, ¿correcto? Por aquí vendría un corte más. Eso es lo mínimo que estaría pensando, ¿no? Y esto vendría por acá, ya tendría, profe, mira, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cortes. ¿No? Normalmente podríamos pensar así, pero como la preguntita es de razonamiento lógico y la respuesta nos dice en nuestro hombrecito de RM, nos dice que la respuesta no es 4, entonces tenemos que pensar un poquito. No, vamos a hacer de esta naturaleza nosotros, mira, ve. El primer corte es lo mismo. Profe, lo vamos a dividir por acá, mira, el primer corte. El segundo corte también viene lo mismo. Lo estamos dividiendo, ¿correcto? Ya tendríamos, mira, 1, 2, 3, 4 partes iguales, ¿ya? 4 partes iguales. Y un corte más, mira, lo que vamos a dividir es nuestra torta en 2 pisos, ¿correcto? En 2 pisos. Mira, nosotros al hacer los dos primeros cortes estamos llegando al fondo, estamos dividiendo en 4 partes. Al hacer el corte por la mitad de la torta, lo estamos dividiendo en 2 pisos. Y en 2 pisos existe 4 pedazos o 4 partes iguales. Y en el otro piso necesariamente también igual. Entonces, ¿cuántos cortes como mínimo serán necesarios? Serán necesarios 3 cortes. Y eso sería la respuesta. Espero que les haya servido mucho. No se olviden de suscribirse también a mi canal de YouTube como Profe Osho RM. También en la página web. Sígueme, dale like a todas las publicaciones. Nos vemos hasta la próxima. Se despide su profe Osito Moro.